Han pasado 12 días desde que los pescadores de las 17 comunidades que rodea el río La Pasión perdieron la posibilidad de llevar el sustento a sus familias debido a la contaminación del río que acabó con miles de peces y sembró el temor a la muerte en los pobladores. La contaminación del río, ubicado en Sayacche Petén, se extendió por 135 kilómetros en la selva petenera y se convirtió en una de las mayores catástrofes naturales en décadas y fue catalogada como ecocidio por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El equipo especial enviado de Publinews captó los momentos en que un grupo de técnicos, entre ellos un biólogo, una química y un experto de vida salvaje, recolectaba peces muertos, algunos vivos, excrementos y muestras de agua para determinar la causa del desastre. De acuerdo con un informe toxicológico que difundió la Universidad de San Carlos de Guatemala, el agua pudo haber sido infectada con el plaguicida malatión, el cual se utiliza en cultivos de palma africana. La empresa productora de aceite y principal señalada, Repsa, fue suspendida temporalmente mientras se determinan las causas de las muertes. El ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, explicó que después de intensas lluvias, las piletas de oxidación se desbordaron y los químicos terminaron en la corriente del río, según se justificó dicha empresa. Algunos pescadores y habitantes del lugar temen que su estilo de vida tarde en regresar a la normalidad, situación que, según analistas, podría tomar hasta 2 años. El impacto en la región es difícil de cuantificar. Peces, anfibios y crustáceos de más de 20 especies murieron. Esta semana se espera que los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses emitan un informe luego de analizar las muestras tomadas en el devastado río La Pasión. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.